El día de ayer se realizó una reunión en la que autoridades marítimas y la Asociación Nacional de Operadores de Actividades Turísticas en Cozumel llegaron a un acuerdo, el cual consistirá en reforzar la seguridad para que los buzos no estén llevando actividades cerca de los cruceros. El presidente de la NOAD en Cozumel, César Cepeda, dijo que de ninguna manera el arrecife se cerrará, sin embargo, se estará aplicando las sanciones correspondientes para evitar algún incidente mayor. Tuvimos una reunión con la gente interesada en lo que ha estado pasando en el muelle de Puerto Maya. Tuvimos un registro de unas corrientes muy fuertes hace aproximadamente un mes y la gente de seguridad del muelle junto con los pilotos pues tienen fotos de los buzos pegados a los cruceros. Los buzos pegados a lo que viene siendo el contrapeso, el bulbo que trae adelante el crucero. Entonces estamos llegando a un acuerdo para reforzar esas medidas de seguridad para evitar que los buzos se vayan a ese extremo, hasta el crucero. Ahí sí tiene mucho que ver el juego del Dive Master. Tenemos que saber en un momento dado cuándo debemos de abortar el buceo para no exponernos a ir contra el crucero. A mucha gente se le hizo fácil decir una palabra práctica, vamos a cerrar el arrecife Paraíso, pero no, se llega a la conclusión de que eso no se puede hacer. Ayer llegamos a la conclusión, eso no existe la posibilidad de cerrar Paraíso. Lo que sí existe es que se tomen medidas de penalización, porque al estar ya pegados al crucero, estás irrumpiendo en una zona que está prohibido estar. O sea, vaya, no es una regla de ninguna autoridad de este país, sino es unas reglas que rigen a todo el mundo y que cada país la tiene que aplicar de esa manera por la seguridad de la navegación, de los barcos que están en puerto y por seguridad de la gente que, en este caso, los cruceros, ¿no? Con imágenes de Ariana Araujo, informó para Canal 10 Benjamín Carrillo.